Damama, si así como caminas, cocinas, me como hasta el cucayo. ¿Y tú? ¿Eres de los que acostumbra a piropear en la calle? Hay un pueblo en el que multan a las personas que lanzan incómodos piropos en la calle. El monto de la sanción ronda en los 2 millones de pesos colombianos. La población se llama La Ceiba, queda en Honduras, y allí anunciaron la medida a mediados de este 2023. La normativa indica que el carácter ofensivo o incómodo de los piropos estará referido a frases que se consideren abusivas, intimidatorias o que contengan connotaciones sexuales, despertando incomodidad en las personas que son objeto de ellos. Uno de los mayores retos será para las autoridades. Deben discernir qué palabras son consideradas como halagos y cuáles otras deben ser vistas como acoso. Sin duda, los funcionarios encargados de recibir estas denuncias deberán estar también muy atentos y dispuestos a entender que muchas veces los acosos o abusos no necesariamente estarán marcados por grandes acciones, sino que por el contrario hay pequeñas acciones que afectan mucho a las mujeres. Quienes se atrevan a lanzar piropos pasados de tono podrán pagar una multa de hasta 10.000 lempiras, es decir, unos 2 millones de pesos colombianos. ¿Te parece que en Colombia también debería existir una de estas medidas? Cuéntanos.